Ok, bárbaro. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de dar inicio a las segundas jornadas de investigación del Instituto de Historia Antigua Oriental. Estábamos esperando justamente que se terminen de, de conectar algunos, así arrancamos sin mayores inconvenientes. Eh, comenzamos agradeciendo a la enorme cantidad de gente que se comunicó con nosotros, el completor formulario y que ya mismo ahora está conectada. Tenemos 70 personas conectadas un lunes bien tempranito, en medio, en medio de conflicto docente, en medio de una pandemia. La verdad, que más de una vez eh, pensamos en, en suspender o ver de reformular alguna, alguna cuestión vinculada a las jornadas, pero consideramos que nosotros, los docentes universitarios y, y los investigadores que están trabajando en distintas partes del país y distintas partes del mundo, la verdad que no podíamos perder la oportunidad, aunque sea un contexto negativo, de, de cruzarnos, de encontrarnos, de volvernos a ver, para compartir nuestras investigaciones, para debatir esto abierto a toda la comunidad y al público en general. Le doy la palabra ahora a Marcelo Campaño como secretario de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, quien además... Ha sido en su momento también secretario académico de este querido instituto. Así que, Marcelo, si nos escuchás bien eh, y, y está bien la conexión, eh, te escuchamos. Bueno, buenas, buenos días a todos. No sé si se escucha, Pablo, lo que estoy diciendo, porque estoy hablando se, desde se, el móvil. Se escucha bien sí. y se te ve bien. Bueno, bueno, porque debo tener algún problema de conexión eh, en la red hogareña, entonces este, estoy lo, haciéndolo desde el celular. Eh, pero por lo menos eh, para estos primeros minutos. Eh, como decía Pablo recién, eh, eh, por un lado, eh, la verdad que comenzamos estas jornadas en un contexto tan, tan ambiguo desde el punto de vista de las sensaciones, ¿no? desde el punto de vista de, eh, del contexto de pandemia que no termina, del, desde el punto de vista de este conflicto que se presenta respecto del de inicio o no de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, eh, en fin, un contexto que tal vez no sea el más apropiado para la discusión intelectual, pero sin embargo, qué importante es poder sostenerla, ¿no? Ahí Pablo decía recién que me, me presentaba mi carácter de Secretario de Investigación, efectivamente yo tengo este doble rol en este momento de ser un investigador de este instituto tan querido, pero al mismo tiempo ser el Secretario de Investigación de la Facultad, y en ese, en ese rol es que... Eh, estoy usando la palabra en este momento para eh, saludar a todos los participantes eh, en nombre del decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el licenciado Américo Cristófalo, y todo el equipo de gestión de la facultad, para los cuales siempre es un gusto y siempre es un honor la posibilidad de, la, de que las actividades académicas tengan lugar en nuestra facultad. Y más aún en este contexto, eh, eh, contrariamente a lo que uno podría haber supuesto en el inicio del año pasado, respecto de eh, lo que podría pasar con las investigaciones en un contexto tan, tan difícil tan tan hostil al trabajo ¿no? que implica entre otras cosas la imposibilidad de asistencia permanente en los lugares de trabajo habituales a pesar de todo esto la investigación en la facultad durante todo 2020 en lo que va de 2021 como estas jornadas demuestran se ha mantenido se ha mantenido no ha, no ha cesado no solamente no ha cesado sino que se ha sostenido en, en niveles equivalentes a las de años anteriores, esto demuestra eh, el compromiso ¿no? de la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, el compromiso de los investigadores de continuar a pesar de contextos más difíciles, de contextos difíciles para la investigación, de contextos difíciles en lo personal, en lo humano, que muchas veces generan eh, reacciones y circunstancias muy adversas respecto de lo que son... Eh, las necesarias para el trabajo de investigación, aún así la investigación se sostiene. Y a mí me parece que en ese sentido es una, un motivo de, de, de alegría, un motivo de, de contento el hecho de ver cómo la investigación eh, sigue siendo uno de los, los carriles desde los cuales se puede sostener cierta regularidad. Cierta normalidad en este contexto, por otra parte, tan anormal. Así que, eh, como estoy usando la palabra en mi condición de secretario de investigación, solamente a esto quiero referirme. Quiero agradecerle a Pablo Jaruf y a todo el equipo que vino trabajando en estas jornadas que, eh, en este contexto tan difícil también, se han implementado de esta manera, que están empezando ahora, pero que, es lo que implica todo un trabajo de gestión eh, para llegar a este primer momento en el inicio de las jornadas. Les deseo a todos una eh, entretenida participación, que, la, que, 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 que aprendan mucho, que se entretengan, que, que sepan más cosas de las que sabían hasta ahora. Eh, y en este sentido, en nombre de la facultad, me gustaría eh, dejar inauguradas estas segundas jornadas de investigación del Instituto de Historia Antigua Oriental. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras. Ya aprovecho para compartir lo que es el programa del día de hoy. En un minuto nomás más eh, arrancamos con la primera conferencia. Tenemos también la posibilidad, gracias a lo virtual, de contar con la participación de investigadores eh, en Israel para poder comenzar nuestras jornadas. Eh, primero quiero avisarles eh, a todas aquellas personas eh, que por ahí tienen problemas de conexión o que, bueno, no, hacen, no se han inscrito que por la cantidad de gente que se ha sumado, ya estamos eh, compartiendo esta conferencia en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que aquella persona que, que quiera verlo por YouTube, ya lo puede ver. Eh, también que, que quería aclarar que, eh, como decía Marcelo, el esfuerzo para poder llevar esto adelante, una actividad absolutamente gratuita, sin cobrar este, nada a nadie. Y bueno, todo a pulmón. Gracias, digamos, también a la colaboración, a la donación de algunos de los integrantes de la comisión organizadora, que poco a poco, a lo largo de las jornadas, los vamos a ir presentando, que son los compañeros con los que llevamos esto adelante. Bueno, eh, Yanir, está ahí conectado, nos ve y nos escucha bien. Sí, sí. Muy bien. Puedo hacer eh, compartir pantalla. Sí, sí. Comience a compartir pantalla mientras aprovecho para la presentación. Este es un trabajo realizado por tres eh, arqueólogos investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel. En primer lugar, quisiera destacar, bueno, a quien aquí está presente, Yanir Milevsky, que tiene su formación de base como licenciado en historia en nuestra facultad, que después, bueno, tuvo la posibilidad de, de viajar y continuar su formación en Israel, pero desde aquel entonces hasta la fecha, siempre se ha preocupado. Por mantenerse en contacto con la comunidad argentina, ha hecho enormes esfuerzos para desarrollar la formación de investigadores acá en nuestro país. Y yo creo que gran parte de lo que hoy es el Instituto de Historia Antigua Oriental se lo debemos a Yanir Milevsky, quien siempre ha estado pensando desde Israel en mejorar la calidad y la cantidad de lo que se hace aquí en investigación para el cercano Oriente Antiguo. Lo acompañan en este caso. Eh, o los otros dos autores de la ponencia, Rim, eh, Nimrod de perdonen por ahí la pronunciación, es también un prestigioso investigador de la Autoridad de Antigüedades con ya más de cuatro décadas de experiencia de campo, ha excavado sitios importantes como el caso de Bediera, eh, Hakoshirim, y compartió la codirección de este importante sitio que hoy van a traer aquí las recientes investigaciones al norte de lo que es Israel en Sipori Y eh, Atalia Fadida, que también forma parte de este equipo de investigación y publicación vinculado a los trabajos en este sitio. Así que, Yanir, eh, yo aquí veo muy bien la, la diapositiva, lo escucho y lo veo bien, así que le dejo la palabra. Recuerden los participantes que una vez que finalice, abrimos el momento para eh, preguntas, comentarios aquí en el chat. De, del Zoom y aquellas personas que estén conectadas en YouTube a modo de comentarios que también estamos prestando atención a lo que pasa en YouTube. Bueno, Yanir, todo suyo. Ok, eh, hola desde Jerusalén, muchas gracias por la presentación Pablo. Eh, es un honor y un placer, por supuesto, participar en estas jornadas. Eh, la, las palabras de Marcelo y las palabras de Pablo en relación a la, a la investigación y a las dificultades de la investigación, eh, no son nuevas, eh, me refiero en la Argentina y en el Instituto Rosenbasser en, espe en especial, y la verdad que eh, después de eh, haber dejado el instituto hace 32 o 33 años, eh, en forma física, pero no espiritual, realmente es un, eh, para mí es... Un gusto muy grande poder dar esta charla. Nosotros lo que vamos a presentar hoy son eh, resultados parciales que en realidad encabeza a Talia Fadida eh, sobre las mar lo que nosotros llamamos las marcas de alfareros en cerámica eh, del sitio de Enzipori que queda en, eh, en la zona de la Baja Galilea. Enseguida vamos a mostrar un mapa. Eh, y juntamente con Nimrod Gates of co director de la excavación eh, un sitio del bronce antiguo 1 B y II alrededor eh, de fines del eh, cuarto milenio antes de Cristo nosotros vamos a presentar este corpus eh, en relación también a otros sitios donde aparecen eh, signos muy similares eh, vamos a tratar de analizar lo más exhaustivamente posible lo que se puede en una charla así eh, las características y todos los detalles y parámetros de, del mismo vamos a hacer una comparación con otros sitios tanto del Levante como en otro en de, de, eh, del Medio Oriente y Egipto y luego vamos a tratar de hacer alguna, alguna discusión de, con, y conclusiones previas o preliminares eh, a lo que es un gran tema de investigación. Este es el sitio, como ustedes ven, de Enzipori, lo, localizado en la Baja Galilea, eh, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. El sitio eh, fue excavado. Nosotros no vamos a entrar en los detalles porque si no serían un, sería varios días para detallar, pero ustedes ven es una excavación de salvataje. En el medio de la ruta en color rosa, eh, a los dos lados de la ruta se eh, excavaron alrededor de eh, 250 cuadrículas eh, y lo que eh, encontramos... Eh, varios varios estratos pero el más importante o lo más importante de lo que vamos a hablar hoy está relacionado con el bronce antiguo 1b y una pequeña parte del bronce antiguo 2 ustedes ven aquí una reconstrucción de lo que nosotros pensamos que era eh, los límites del sitio en la parte norte eh, que es la parte más baja en zipori y en la parte sur que es la parte más alta, que allí hay una colina que se llama Givat Rabi, eh, que eh, nosotros no excavamos, hicimos algunos relevamientos y allí, eh, digamos que eh, aparecen eh, los mismos periodos, pero en, en forma diferente. O sea, hay más, por ejemplo, del bronce antiguo 2. Lo que, lo que nosotros encontramos, y ahora vamos a ver algunas fotos, en esta parte que estoy marcando aquí, espero que ustedes puedan ver, una, una parte de una muralla que es el límite eh, eh, oriental del sitio y también parte de la muralla se ven arriba en Givat Rabi en la colina, en la parte sur oeste del sitio. Aquí vemos una, eh, una vista panorámica hacia el, digamos, hacia el, hacia el, eh, hacia el eh, este. Eh, para que ustedes tengan una idea... Como lugar eh, bastante cercano, si yo voy por esta ruta un poquito más, un kilómetro, dos kilómetros, llego a la ciudad de Nazaret, que es bastante conocida eh, por su tradición. Eh, a la derecha, arriba, ustedes ven fotos de la muralla que estábamos hablando, con una casa o restos de una casa al, al lado. Y debajo vemos dos áreas contiguas, el área B y el área C que presentan los, eh, los eh, eh, restos más importantes del bronce antiguo 1B y el bronce antiguo 2, y lo vamos a ver también reflejado en la cantidad de eh, material que se ha encontrado en estas áreas, también en el tema que vamos a tocar. Entonces, ahora vamos a ir yendo al tema despacito, pero en profundidad. Al eh, tema que nos atañe hoy, que son las marcas de alfareros. Ustedes ven aquí el trabajo de clasificación. Eh, esto es parte, o sea, eh, ahora vamos a ver, son en realidad hemos encontrado fehacientes 668 marcas de alfareros en diferentes eh, tiestos eh, de cerámica del sitio. Ustedes ven aquí algunos ejemplos y ahora después vamos a empezar a ver en forma sistemática de qué se trata este tipo de marcas. Desde el punto de vista de la distribución de las mismas, nosotros podemos ver, como yo les dije, el área B y el área C, o sea, los colores que se ven aquí, cuanto el color más oscuro es, quiere decir que hay una concentración mayor de eh, marcas de alfareros en tiestos de cerámica en el sitio. Las letras que ustedes ven son los nombres que nosotros dimos. A, los, a las áreas de excavación. Ustedes ven que donde está marcado ese rectángulo en esta parte es el área de, la, eh, de, la, de lo que nosotros llamamos la muralla y luego hacia el este eh, casi no tenemos marcas de alfareros porque justamente la ocupación del sitio en esta parte eh, durante el bronce antiguo 1B y 2 es, es casi mínima, casi no existe. Okay, aquí vemos algunas marcas y entonces vamos a ir entrando en una cuestión numérica que es muy importante para tener, eh, para tener idea. Nosotros estamos hablando de, de casi 700 marcas que aparentemente es uno de los corpus más grandes en el, en el levante de estas marcas. Pero si nosotros comparamos la cantidad de ítems eh, que tienen marcas, tiestos, con la cantidad de ítems que no tienen marcas, entonces esto es una minoría. Por ejemplo, estamos hablando de varias decenas de miles de tiestos de cerámica, que fue el trabajo de Nimrod Getzov mi colega, de clasificar de qué parte se trata, de qué tipo de, de utensilio, de qué tipo de vasija cerámica se trata, de qué periodo estamos hablando, porque como ustedes vieron en el, en el cuadro... Eh, a pesar de que fue bastante rápido, ustedes ven que hay varios periodos y nosotros nos concentramos otra vez en el bronce antiguo 1B y en el bronce antiguo 2. Ustedes ven que la cantidad de tiestos que no tienen marcas son en color azul. Las, los tiestos que tienen marcas de alfareros son en color naranja y ustedes ven que son mínimos. También hemos hecho aquí una, en, en, dos, en dos categorías, son los bordes. Es decir, los bordes de las, de las tinajas donde hay una marca de alfarero o cerca del borde o, al, o en el borde mismo, ustedes ven que es una, una cantidad bastante pequeña en relación a los bordes que no tienen marcas. Y lo mismo con las asas. Las asas son la mayor cantidad eh, de, eh, de tiestos están en las asas. Están en, la, en, 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 en las asas que en general son, corresponden a tinajas de un tipo determinado y nosotros vamos a hablar de ello un poquito más adelante. aquí quizás la cantidad de las relaciones podemos ver que son un poquito mayores, pero de todas maneras, la vuelvo a repetir, este fenómeno es minoritario en relación a la cantidad de tiestos de cerámica que hay en el sitio, pero de todas maneras es importante y después vamos a ver por qué. Eh, aquí lo mismo lo podemos ver en, en, eh, en comparación. En, eh, en cálculos en números absolutos y en números de frecuencias relativos de eh, porcentajes, okay, cuando el, eh, el caso de la tabla la tabla superior, nosotros aquí estamos viendo el número de ítems de identificados, no quiere decir el número de vasijas. En cambio, en la, en la, eh, en la tabla inferior, hacemos un cálculo muy hay un parámetro que nosotros tomamos, puede ser que en este caso el número de asas es relativamente grande, es el 12% podría ser si hacemos un cálculo de cuántas vasijas podrían estar representadas por, eh, por el número de asas, es lo que se llama MNA, es decir, el, el, mínimo, el número mínimo de individuos que en este caso, individuos es un, un utensilio. ¿okay? Eh, no me voy a detener en esto, pero de todas maneras, lo importante es que la cantidad de, eh, de tiestos con marcas es inferior, muy inferior a la cantidad total de los tiestos de cerámica. Aquí vemos dos tiestos y es importante porque aquí lo que vemos es que hay... La mayoría de los tiestos, las marcas de alfarero fueron hechas antes de la cocción. Es decir, el, el, cuando se hace el, el, el instrumento de cerámica, el alfarero lo deja secar y antes de que se seque totalmente, le hace la marca. ¿okay? ¿Por qué le hace la marca? ¿Cuál es el significado de la marca? ¿Dónde se hace la marca? Esto es toda una historia que vamos a tratar de ver más adelante y no sé si vamos a poder dar una, una respuesta, pero aquí hay unas que se hicieron antes de que se secó el material de cerámica y luego fue horneado y una cantidad eh, menor ha sido hecha después. Y ustedes se pueden ver pueden ver que, eh, digamos, la observación casi inmediatamente uno se puede dar cuenta cuándo la marca se hizo antes y cuándo se hizo después. Y ahora vamos a la tipología. Este es un, un, un tema muy, muy complicado porque nosotros hemos, eh, hemos definido los grupos por letras y además, como ustedes ven, también tenemos subgrupos. Es decir, hay desde la A hasta la X ¿okay? y cada grupo tiene su subgrupo. Por ejemplo, el grupo A, que ustedes ven que son líneas, este grupo está hecho fundamentalmente. Sobre las asas. Y la combinación es un elemento que nosotros debemos estudiar y que el su significado es el que por ahí nos va a abrir la puerta para, hacer, para entender bien cuál es el significado de estos, de, de estos signos. Yo voy a ir pasando rápidamente, por ejemplo, el grupo B, que tiene líneas y que ustedes ven los subgrupos: una línea, dos líneas. Dos líneas y dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, etcétera, etcétera. Líneas verticales, ¿ok? Que van en, en líneas, líneas verticales por sí ordenadas horizontalmente. El grupo C son líneas que tienen un orden diferente. El grupo D, líneas verticales, pero su orden es vertical. Grupo E, líneas horizontales, unas sobre las otras. Yo voy a ir pasando rápidamente, pero ustedes pueden ver la variedad de los signos y la combinación de los signos. Algunos de ellos se empiezan a complicar, por ejemplo, el grupo F son líneas horizontales en grupos determinados y, eh, y se van haciendo varias combinaciones. A veces hay grupos que son combinación de otros subgrupos. ¿okay? En algunos casos yo voy a ir marcando con rojo y ustedes me van a decir por qué, pero ustedes traten de recordarlos porque nosotros vamos a volver a ellos, o sea, ya sea porque tienen algún significado para nosotros, ya sea porque son, eh, son grupos o subgrupos que se van a repetir en los corpus de otros sitios. ¿Ok? Grupo H, que son líneas que forman ángulos, eh, etcétera, etcétera. Grupo J. Eh, eh, que son líneas oblicuas, subgrupos diferentes. Eh, ok, aquí se me ha trabado la presentación. Ok, grupo L, por ejemplo, ahora ustedes ven que son combinaciones, estas son líneas en diagonal, que en algunos casos eh, eh, podrían decirse que imitan eh, o lo que llama la cola o la, la, los huesos de la cola de un, de un pescado, o eh, granos de trigo, o cosas por el estilo. Lo mismo el grupo M, fíjense, pero esto con líneas en el medio. Y eh, otro grupo que tiene, como ustedes ven, son como ángulos, eh, como marcas de ángulos, que yo ya les voy, les voy a ir tirando algunas, algunas ideas. Por ejemplo, la letra Gimel, que es el, 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 la correlación de la letra G nuestra, en, 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 en lo que sería el, eh, el paleo hebreo o fenicio, etcétera, etcétera, se escribía de esta manera, de esta manera. O sea, este es el grupo N. El grupo O, muy importante. El grupo O, que es como una X, okay, O, si es un poco corrido, podría ser un signo más, okay, y que en algunos casos también un subgrupo que es, que el, nosotros lo vemos, a, el subgrupo O. Eh, número 11, que podría ser una forma de una mariposa, pero no estamos seguros, son líneas que se cruzan. Okay, recuerden este grupo muy importante. En, en hebreo, la letra Tav, que es la, fin, la letra última, que es como la T nuestra, la Tau en griego, eh, se escribía así en esta forma. Ok. Grupo P, que son cuadrículas, o intención de, 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 de cerrar cuadrículas, grupo Q, R, yo no voy a ir a detener en cada uno, ustedes ven algunas combinaciones, y llegamos al final, por ejemplo, que tenemos el grupo, el grupo W, que es un grupo vario, el grupo, el grupo B corta, que en realidad son animales, ¿ok? y el grupo X, que es un grupo que en realidad son adiciones plásticas de cerámica en, la, en, la, en los tiestos. ¿okay? Y si ustedes eh, podemos hacer una, un cálculo y tratar de, de ver, la, la, eh, digamos, los porcentajes, ustedes van a ver que el grupo A, el grupo B y el grupo L, aquí tienen ejemplos de cada uno, son los grupos mayoritarios y que los otros grupos Fíjense la cantidad de colores, no vamos a entrar en cada uno de los porcentajes, son grupos mínimos, minoritarios dentro del corpus. Por supuesto, el grupo A es muy importante porque es el grupo que está mayoritariamente representado en las asas. Como yo les dije antes, las asas son la mayoría y son eh, en realidad 519 asas dentro de un corpus de 668, como les dije antes. Eh, si nosotros nos intentamos ahora, empezamos un poco a jugar, intentando ver eh, cómo la distribución de, eh, de estas marcas de alfareros nos puede dar alguna indicación de eh, eh, la distribución por áreas de excavación, que en realidad quiere decir la distribución de estas marcas de alfareros en el sitio, en el, en el asentamiento. A ver si hay algún lugar donde hay una concentración de un tipo determinado y en otro lugar del sitio hay, hay otro tipo de signo, otro tipo de, de marca que nos puede decir, bueno, acá este signo significa esto, este signo significa lo otro. Es decir, tratamos de, de, de entender es decir, la, la cuestión de la distribución y vemos que en realidad la distribución es bastante pareja, por supuesto. Ustedes me van a preguntar, bueno, los colores, no importa los colores que significa cada uno, lo único que ustedes pueden ver es que el, el, el verde y el azul son los grupos mayoritarios en todas las áreas, y luego vienen los otros grupos que están distribuidos, quizás no en la misma forma, pero son formas, eh, son formas minoritarias de distribución, de aparición en cada una de las áreas, las áreas por supuesto las letras A B C D etcétera hasta la área N y los porcentajes eh, de cada en cada una de estas áreas eh, si vamos a los tipos de vasijas que están representados en cada uno de los eh, de los signos entonces ustedes pueden ver que en realidad la mayor parte de los de los, eh, de lo que nosotros llamamos las tinajas son las que más cantidad de signos aparecen, es decir, de signos de alfarero, en las mismas. ¿Esto por qué? Porque las, nosotros consideramos también que las asas pertenecen a las tinajas y también los tiestos. Y entonces, en realidad, ustedes ven que la mayor parte de estos signos aparecen en tinajas, pero también aparecen en otros, en otros tipos de, de utensilios, por ejemplo, en jarras, en jarritas en eh, lo que nosotros llamamos platos eh, y en un tipo de jarra que nosotros llamamos tarros, que son, eh, que son tipo de tinajas que no tienen cuello, ¿okay? también anforiscos y otro tipo. Y ustedes ven que en realidad, aunque la mayor parte de estos signos están en estas tinajas con las asas, están también los signos aparecen en otro tipo de utensilios y esto ya yo lo empiezo a empezar a, a digamos a dar algunas cuestiones de lo que se ha discutido en la investigación que algunos, algunos autores habían eh, habían sugerido que estas marcas de alfareros indicaban un tipo de utensilio, un tipo de contenido, un utensilio particular y como vemos aquí y como vamos a ver en otros lugares en realidad no es así porque la distribución de diferentes tipos de signos en los, mismos, en los mismos utensilios y el mismo signo en diferentes utensilios. Ok, ahora otra vez se me ha trabado, así que me disculpo. Ok, ahora vamos a otro tipo de parámetro, categoría que intentamos estudiar y es la forma con que se hicieron las marcas. Nosotros... Estamos convencidos que las formas que se hicieron las marcas tienen que ver con un tipo de técnica y que esa técnica también nos puede hablar de eh, grupos diferentes de alfareros, grupos diferentes de alfareros o eh, talleres diferentes de alfareros, tipos de técnica okay, que nosotros llamamos, aquí vemos tres, okay, la traducción, yo me disculpo al, al castellano, puede ser que no sea exacta, unas por presión. Una que nosotros llamamos puñalada, que es decir, se hace con un elemento muy, muy, eh, muy eh, puntiagudo, o arrastrando, digamos, también con otro tipo de elemento también puntiagudo, pero lo importante aquí es que la marca se realiza en una forma, un trazo arrastrado. Si nosotros vemos estas técnicas, vemos que hay dos técnicas que son las, eh, las fundamentales. Eh, eh, que es la técnica que nosotros llamamos número 7 y número 8, okay, que son la técnica de presión y otra es la técnica de arrastrado. Ustedes ven que son el color celeste y color verde claro. Eh, y aquí lo que vemos también, por supuesto, es la distribución de estas técnicas dentro de cada uno de los tipos de signos, y ustedes ven que hay una gran mayoría de, de técnica 7 y técnica 8, y en menor cantidad. Eh, eh, las, los otros tipos de técnicas. No vamos a entrar ahora en cada una de ellas, por supuesto. Eh, lugar de las marcas en el, en el utensilio. Esto es muy importante porque la visibilidad de las marcas indica también, podría indicar también, digamos, para ser más cautos, cuál es, cuál es el objetivo, si es para que alguien lo vea o para alguien que no lo vea. Nosotros, por supuesto, llegamos a la conclusión de que la marca es, trata de dar visibilidad y... Ustedes ven que la, la, el lugar, en la mayor parte de los lugares, están cerca de los bordes, es decir, en la parte superior de los, de los utensilios, cerca de los bordes o en las asas, muchas veces en la parte superior del asa, que es donde se junta el asa con el cuerpo de la, de la, de la, de la vasija. Y entonces aquí hay una gran visibilidad. Hay muy pocas marcas, hay algunas, por ejemplo, en la base. En la base debajo del, del utensilio eso no se ve pero esas son minoritarias otro parámetro importante es lo que llama la petrografía que es el, en realidad lo que nos indica el, con, digamos los contenidos que hay en el material <coughs> el material lo digo rápidamente de la cerámica se compone de dos partes una que es la arcilla y la otra que son todo tipo de lo que llama engrasante por ejemplo en la literatura en españa de todo tipo de elementos que se agregan a la arcilla ¿okay? y eso puede dar si se estudia digamos eh, la, la, la cuestión uno puede saber de qué zona digamos del, eh, en este caso de la zona de galilea o del levante meridional el material fue extraído y por tanto se puede saber si, el, si la producción es una producción local, es decir, en Enzipori, o si, como nosotros vemos, por ejemplo, hay varios de los tipos que ustedes ven, marcas negras, estos son pequeñas partículas que indican basalto. Y la, la zona del basalto no, no se encuentra justamente en la, en la Galilea. Eh, en, la, en la baja galilea si no se encuentra más al este en la zona del mar de, de el mar de galilea y en el valle del jordán es decir nosotros estamos eh, viendo que puede ser que mucha de la cerámica viene de la zona de esa zona y dos sitios muy importantes de esa zona son Tel mencionado anteriormente, donde Nimrod excavó también en su momento, y otro sitio muy importante que se llama Tel No vamos a entrar ahora en cada uno de estos grupos, pero esto es importante para entender cuál es la combinación, por ejemplo, entre la petrografía, es decir, los grupos diferentes que tenemos, en realidad. Tenemos, eh, tenemos varios grupos, más de 20 grupos de petro, petrográficos, okay, aunque eh, como ustedes ven, el grupo 1 es uno de los mayoritarios. Eh, y la distribución de estos, de, 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 de estos grupos petrográficos, es decir, el material combinado con el tipo de signos, a ver si hay determinados signos que son, corresponden a un material determinado y viceversa, para ver si hay alguna relación entre el origen del material y el tipo de signo. Okay. Esto digamos, nos, nos, nos lleva ahora a una combinación de todos los parámetros que en realidad empieza, empieza a complicar bastante la cosa, aunque eh, digamos, ya de por sí el estudio de los símbolos por sí mismos ya es un tema que eh, trae un dolor de cabeza muy grande. La combinación, la combinación de estos elementos, de todos estos elementos. Ahora yo voy a tratar de mostrarles algunos casos que eh, Atalia intentó buscar algunas, algunas leyes, si se puede decir así, para entender este tema. Entonces, tomamos así un poco al azar un grupo que estaba bastante bien ejemplificado, que es el grupo, en realidad es un subgrupo B1, grupo de líneas. Eh, líneas eh, verticales y entonces lo que vamos a hacer a ver cuál es la distribución entre, eh, entre este eh, eh, grupo y vemos este grupo por ejemplo aparece también en, en aparece en utensilios y aparece en eh, y aparece en eh, y aparece perdón y aparece en, 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 en asas. luego vamos a ver una distribución. perdón. vamos a ver en qué tipo de utensilios aparece, aparece, aparece en tarros, aparece en tinajas, o okay, que aparece también en jarras, o okay. vemos que hay, este mismo signo aparece en varios tipos de utensilio. no es patrimonio de un solo tipo de utensilio. la localización de este signo de todas maneras, eh, tiene, eh, tiene su mayoría, lo que nosotros llamamos la, el lugar 4, es la mayoría que tiene, tiene su lugar cerca o cerca de la parte superior del asa o cerca de la parte superior del utensilio, cerca del borde. En cuanto a las técnicas, como vimos acá, sí, hay algo bastante hegemónico, que son las dos técnicas que dijimos, la técnica 7 y la 8. Eh, esa, digamos, mayoría. Y luego, en la cuestión petrográfica, aquí nosotros tenemos un número muy grande, más de 10 grupos de petrografía, que quiere decir diferentes orígenes o diferentes grupos de alfareros que util utilizan el mismo signo y que en realidad han realizado eh, en varios tipos de utensilios han utilizado este signo en varios tipos de utensilios realizados con diferentes materiales. O sea que nos da aquí una especie de diversificación del mismo signo. ¿Okay? Si nosotros nos, nos fijamos aquí eh, entre los grupos petrográficos y las técnicas, vemos que de todas maneras hay un gran número de grupos eh, petrográficos, pero las técnicas, las dos técnicas más utilizadas para realizar este signo, son eh, la técnica 7, que es presión, y la técnica 8, que es el tipo de arrastrado. Y, por supuesto, ustedes pueden decir aquí, la, el tipo de signo y la técnica en general van juntos. Es decir, yo no podría hacer, por ejemplo, con un tipo de, 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 de puñalada, lo que llamamos puñalada, este signo no se podría hacer. Eh, otro parámetro, por ejemplo, tomemos un grupo petrográfico, el número 4, que en realidad aparece en muchos tipos de, eh, de tiestos con estas marcas de alfareros, y tratemos de ver eh, lo que pasa. Por ejemplo, el tipo de signo, nosotros vemos que hay una variedad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, grupos de signos diferentes con, el mismo, eh, con la misma petrografía. Eh, las técnicas, aquí nuevamente volvemos al mismo tema, en realidad la 7 y la 8 dominan, pero ustedes ven acá hay dos, otros dos técnicas que están marcadas en rojo que son un poco diferentes. Okay. Eh, el tipo de utensilio eh, en realidad eh, aparece mucho sobre, eh, sobre, eh, sobre utensilio en general y poco en ASAS. ¿Qué tipos de utensilio? Okay, acá vamos a ver una, una variedad bastante grande, tarros, eh, eh, en jarras, en tinajas, en, 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 en otros utensilios, algunos, algunos como, por supuesto, algunos nosotros cuando aparece, por ejemplo, la, acá aparece la palabra fragmento, nosotros todavía no sabemos exactamente de qué, de qué instrumento se trata, de qué utensilio. La locación, ustedes ven que la mayoría está en la, en, en la zona 4, eh, eh, que es cerca del borde, pero hay otras, hay otras, hay otras formas, ¿ok?, Ahora nosotros vamos a ir en, digamos, la segunda parte eh, eh, del, del, de, la, de la charla tratando de ver que esto no es algo que nosotros hayamos inventado y que es parte de una investigación que ya va corriendo bastante tiempo y que eh, no solo, eh, para que ustedes tengan idea, no solo existe en el cercano oriente, sino nosotros vamos a ver también algunos ejemplos llegando a Sudamérica. Estas marcas, por ejemplo, en el sitio de girbet en Jordania, yo les pongo algunos, ustedes van a ver que algunas marcas se repiten con las que teníamos antes y otras marcas... Yo las marco nuevamente para recordar la importancia, porque quiero en las conclusiones por ahí eh, decir algunas cuestiones. ¿okay? Recuerden la X o el signo más que yo decía antes. Recuerden esta estrella. Nuev nuevamente, nosotros vamos a ver. Y recuerden el número, número 11, que es lo que yo digo: una Shin dada vuelta. La letra Shin, eh, que se pronuncia como SH en los idiomas semíticos dada vuelta. Eso lo teníamos en algunos casos, en, eh, en el caso de Enzipori. En el caso de Tela Abujarás, también en Jordania, en el Valle del Jordán, vemos repetir algunos de estos signos, el, 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 el signo X, esa eh, mariposa que yo dije, el número 54, por ejemplo, el número 50, que también nosotros lo tenemos, una combinación de la X y otra línea, y otras marcas que yo... Por ejemplo, 52 es el símbolo de la TET, que es, un, que es otro tipo de tema fuerte en los idiomas semíticos, y el 53 es el símbolo que luego en el eh, proto-semítico va a ser la letra GET, que es como una, la pronunciación una J nuestra en el español, y que también existe, por ejemplo, en un, es una forma GET que también existe en los eh, idiomas eh, ligados al, eh, en Mesopotamia al acadio y también en egipcio, aunque en egipcio hay, do, hay dos diferentes formas de G. Eh, la, la, la forma aquí que trabajó. Eh, eh, que trabajó Fisher sobre todo, es tratando también de ver las diferentes fases que había en el sitio, a ver cómo estos signos se iban, eh, se iban eh, evolucionando. Llegó a algunas conclusiones, nosotros todavía no hemos podido hacerlo en el sitio nuestro, pero yo les digo, en este sitio Teobujarás y el Girbes y que son sitios muy importantes, la cantidad de símbolos, de símbolos es menor y el corpus es menor. De todas maneras, uno de los trabajos mucho más importantes que es... Fueron realizados por Paula Asconso en Siria. Ustedes van a ver ahora, y yo voy a ir pasando rápidamente, algunos de los signos, símbolos que ya hemos visto, algunas de las marcas. Fíjense que la cantidad de marcas es bastante grande, algunas de ellas también animales, inclusive eh, algunas eh, imágenes de seres humanos en forma muy esquemática, por supuesto. Ustedes pueden ver también. Algunos signos parecidos a los que vimos. Atlantepe, un sitio que eh, se ha publicado reci recientemente la las marcas de alfarero, eh, excavado por Marcela Frangipane. Eh, también ustedes van a ver algunos signos similares: la X, como les dije, la letra Gimel, como les dije anteriormente, que aparecía también en el sitio nuestro. Y en Egipto también eh, esto ha sido eh, producto de una importante eh, investigación por muchos autores, eh, muchos autores de, eh, eh, de Holanda, de Francia y de eh, Alemania. Ustedes van a ver algunos signos, por ejemplo, en tel suite eh, del Sud, algunos símbolos parecidos. Okay. Yo no les muestro todos los signos. Ustedes me van a disculpar, pero en Egipto también hay muchas marcas de alfareros que en realidad no son más que jeroglíficos, aunque estas marcas justamente actúan y estos investigadores eh, que trabajan en... Eh, en, eh, en en Egipto creen que en realidad el sistema de escritura egipcio, que deriva en el egipcio jeroglífico, etcétera, etcétera, es una forma paralela que surgió, es decir, que los signos estos surgieron en forma paralela y que no son exactamente una forma de escritura, y aquí yo ya me estoy adelantando a una de las eh, discusiones y las discusiones y debates más importantes sobre el carácter de estos signos. Eh, y por supuesto, no tenemos que olvidar los estudios etnográficos, es decir, los estudios de algunos eh, investigadores que, eh, eh, que han ido a eh, alfareros, digamos, del siglo XIX, del siglo XX. Por ejemplo, el caso más conocido es en el Perú de Christopher Donan, donde eh, hizo un estudio en varias aldeas en Perú, donde, y su conclusión es muy importante porque llegó, eh, él, él vio como había grupos de pequeños artesanos que iban y horneaban su eh, producción, eran pequeños grupos en, un, en un, lo que llaman un horno, que era eh, un horno industrial, pero que estos artesanos en realidad alquilaban el servicio y hacían marcas en, la, en, su, en, sus, en sus utensilios para diferenciarlos. Tanto del horno mayor como de otros pequeños artesanos. Y lo mismo lo hacían porque luego subían esto a camiones, o sea, por supuesto, no estamos diciendo que en el bronce antiguo había camiones, eh, y eh, para diferenciar la producción de, de estos grupos de otros grupos, y también los llevaban a mercados, y en esos mercados se, eh, se, se vendían, eh, vendían estos estas utensilios de cerámica, y entonces así los diferenciaban. ¿Ok? Ahora los introduzco a una variante muy interesante y que es que los mismos tipos de signos aparecen en otro tipo de utensilios y que no tienen que ver con alfareros. En este caso ustedes ven utensilios de pedernal, en el caso del bronce antiguo 1, y que son eh, lo que llaman... Eh, 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 raspadores de pedernal, tabular scrapers en inglés, y ustedes van a ver los mismos signos. Uno de los mismos signos que ustedes ven y que yo no me detuve, pero es esta letra. Esta letra es la letra Aleph, ¿ok? Es la primera letra del abecedario semítico, ¿ok? De cualquier abecedario semítico, el fenicio, por supuesto, el proto sinaitico etcétera, etcétera, el hebreo de, de nuestro tiempo, etcétera. Y ustedes van a ver lo que yo decía, la mariposa esta. Okay. Y ustedes van a ver la X o el, o el signo más, y ustedes van a ver también que eh, eh, esta gente que eran artesanos, que eran artesanos diferentes de los artesanos, de los alfareros, es decir, que estos son los que producen y que tienen una especialidad, esto es una especialidad full time, también hacen todo tipo de marcas que algunas de ellas aparentemente son conocidas en, el, en, en, en esta época y que, y que alguien... Que vive en esta época las entiende, es decir, las entiende. Lo mismo también en algunos casos, como por ejemplo en Gezer, hacen animales, dibujan animales en los raspadores. En el caso de, eh, de Egipto, por ejemplo, Ben Haring, de Leiden, eh, él estudia eh, las marcas de trabajadores en Dir el Medina, los, que, los, los colegas que trabajan en Egipto conocen perfectamente ese trabajo y la gente esta que trabajaba en Dir el Medina hacen todo tipo de marcas en, en ladrillos y en otras cuestiones que no son, no so, son inscripciones, son escrituras, son graffiti, pero no son parte y no forman parte del sistema de escritura del egipcio que ya en esa época está desarrollado. Por supuesto, estamos hablando tiempo después de nuestro bronce antiguo, estamos ya en el, en el segundo milenio después de Cristo. Eh, y entonces nosotros vamos a ir ahora adentrándonos un poco en la discusión y a ver qué es lo que estos signos eh, significan. Y entonces yo aquí eh, hemos traído en realidad este, esta tabla de Albright que fue hecha para... Eh, en su folleto sobre las inscripciones protosinaíticas, y ustedes ven eh, algunos de, de, de los paralelos que él trazó, es decir, por ejemplo, lo que me interesa, bueno, estas formas esquemáticas son, es decir, el origen de, de las formas protosinaíticas, que tienen que ver también con el egipcio, por un lado, y tienen que ver, por el otro lado, con lo que luego va a ser el alfabeto semítico, o okay, que esta es una forma desarrollada de, la, de los alfabetos semíticos. En, del, lo que se llama noroeste, nor okay? eh, y ustedes van a ver la letra Aleph, por ejemplo, lo que yo mencioné, la letra Gimel, la letra Bet, que es Bet escasa, okay? y que tiene que ver también con el egipcio Per. Okay? Ustedes van a ver la letra Shin, eh, normalmente se traduce como Shin-Shen, eh, dientes, okay? y, la letra, y la letra Tav. La letra Tav en hebreo, como bien dice acá eh, Albright, es la marca de propietario, es una marca. Quiere decir que la letra Tab, el nombre de la letra, así como Gimel es Gamal es, y supuestamente esto es una joroba, Gamal es camello, y la letra Bet es una casa, ¿okay? la letra Tab es una, es una marca, es la marca del alfarero, es decir que en realidad el nombre de la letra recorre una larga, una, una larga tradición y cuando, cuando, cuando ya se empieza a escribir, que estamos hablando de casi 2.000 años después, todavía este símbolo re, re, retiene ese, ese nombre. ¿okay? Hay otros símbolos y no me voy a retener, por ejemplo, es, ya está, para decir la letra Head que dijimos antes, Head es algo así como cerca o pared y eh, también aparece en, los, en las marcas del alfarero, en Ensipori y en otros lugares. Ok, ahora yo voy a entrar rápidamente en los temas de discusión y en los temas que han, eh, se han indicado como posibles, eh, como posibles explicaciones para estas marcas. Ok, una posibilidad que las marcas indican el origen de la vasija o el lugar donde se realizó o el grupo de alfareros que lo realizó. Otros eh, estudiosos indicaron que estas marcas están asociadas con el lugar al cual se pretende enviar la vasija otros con el contenido o el volumen del recipiente nosotros vemos que todas estas posibilidades se han descartado porque todo tipo de marcas aparecen en tipos de recipientes diferentes y en tipos de diferentes de tinajas o recipientes que son también eh, de tamaños diferentes en el caso lo que sí podemos decir que en el caso del grabado eh, tenemos que diferenciar entre lo que se hizo antes y después del horneado. Lo que se hizo en el antes del horneado tiene que ver con, con, con los que produjeron el, el objeto. Lo que se hizo después del horneado tiene que ver con la posesión del objeto, con el propietario, después con el que utiliza el objeto, con el usuario, digamos. Eh, de todas maneras, tenemos que decir, vuelvo a repetir, estas marcas son una minoría dentro del corpus de la cerámica y por lo tanto... Este, este eh, fenómeno es minoritario, pero de todas maneras importante y debe prestarse atención. Aquí yo les marco: eh, esto está tomado de Brian, que estudió los, eh, las, la, los símbolos, sobre todo de eh, Adeime en Egipto, eh, sobre todo en lo que llaman los breadmolds, son los moldes de pan del periodo eh, 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 protodinástico y dinástico temprano. Eh, y ustedes ven aquí las dos posibilidades son dos posibilidades una que están ligadas a estas marcas eh, marcando algo que tiene que ver con bienes o con lo que llama commodities es decir cantidades lugar de producción contenido calidad de manufactura o cosas que son un poco más difíciles de entender por ejemplo que las marcas de estas indicarían la fecha de producción o que indicarían un orden de producción, una se han encargado tales y tales, y entonces nosotros marcamos. Otro que indicarían el precio o el valor de estos productos. Más difícil de entender. Las cantidades, esto ya, yo diría que esto por ahí es, es posible. Las cantidades, es decir, cua, qué cantidad yo tengo que producir, qué cantidad yo tengo que enviar, y entonces yo marco la cantidad o con algún número, con alguna cantidad de líneas. Puede ser que las líneas después no tienen que ver en el orden que lo hago, pero me dice, bueno, tengo que hacer 5, tengo que hacer 10, tengo que hacer 20. O algunos también indicaron que por ahí las marcas estas son medidas, es decir, como el símbolo Shekel o, o Beca en, 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 el, en el semítico temprano, en el hebreo temprano, inclusive en el hebreo de, de la época del hierro, que son medidas o pesas, medidas de pesas. Y el otro, la otra posibilidad es que en realidad esto, las marcas están identificando un grupo de gente, o individual o en, o, o en grupo, es decir, o, o al, al propio alfarero, a la propiedad, a la autoridad local, etcétera, etcétera, o al, al taller el cual se realizó el, 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 el objeto. Eh, por supuesto, la cuestión etnográfica nosotros eh, creemos que es muy importante y este ejemplo de Perú y luego repetido en, en otros casos, por ejemplo, estudios de Gloria London en, en Chipre y en otros casos, por ejemplo, en las Filipinas, muestran que aquí hay, eh, hay, hay algo de, digamos, de, se de, 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 si podría decir, verdad aunque la verdad no es única en ningún tipo de investigación, de que se refiere a marcas que pequeños grupos hacen para identificar su producción en relación con otros grupos, eh, de alfareros, talleres, etc. Eh, y entonces, ahora entramos en, en el tema que es quizás el tema más, eh, digamos, excitante sobre todo. Para, y ahora yo lo digo en forma personal, para los que venimos en un sentido del estudio de documentos históricos y pasamos al estudio de artefactos, de los documentos arqueológicos, y es ver la posibilidad de que exista alguna conexión entre estas marcas y sistemas de escritura que no tienen por qué necesariamente ser el mismo tipo de sistemas que luego desarrollaron. En el tipo de sistemas de escritura de los lenguajes, por ejemplo, en el caso de las lenguas, aquí estamos hablando de lenguas semíticas, lenguas que luego, en el caso del Levante Meridional, por supuesto, se escribieron en forma de abecedario y no en forma silábica no en forma fonética y no en forma fonética y no eh, perdón, en forma, no en ser, en forma fil, eh, silábica o de, o de jeroglíficos o, de, o con tipos de determinativos, etc. Pero que de todas maneras estos sistemas pueden ser también, tienen que ver no solo con la cuestión eh, verbal, sino también con una cuestión numérica. Es lo que en inglés se llama numerals. No son exactamente números, uno, dos, tres, cuatro, etcétera, pero son formas de indicar números. Es como cuando uno anota, como ayuda a memoria, por ejemplo, cuando está haciendo un trabajo y quiere, no quiere olvidarse de algo, o inclusive el ejemplo más... Popular sería cuando uno juega las cartas por ejemplo eh, que uno juega al truco y entonces marca el tipo de eh, los puntos que uno va llevando eh, que va ganando por supuesto eh, de todas maneras esto es un tema muy muy importante para ver cómo diferentes tipos de sistemas y símbolos pueden, eh, pueden ser no necesariamente desarrollarse en forma de escritura formal y de, de lenguas formales como nosotros hemos estudiado con, eh, con las lenguas del Cercano Oriente. Eh, y ahora para terminar, por supuesto, tenemos que decir cuáles son los pasos, es decir, con este proyecto que eh, nosotros queremos seguir adelante. El primer lugar, por supuesto, hay que hacer un catálogo y tratar de, eh, de, de hacer un catálogo por lo menos del Cercano Oriente, yo diría empezando con el Levante hasta Anatolia, Mesopotamia y Egipto, eh, para ver, eh, y sobre todo empezando más o menos en la misma época, porque este fenómeno, hay que decirlo, empieza un poquitito antes en el, en el, en el levante meridional, empieza en el calcolítico, pero se ven en forma muy esporádica la aparición y en realidad empieza... En forma muy fuerte en el, lo que se llama el bronce antiguo 1B, que no por casualidad es el momento que empieza la urbanización, que empiezan los primeros núcleos urbanos con eh, murallas, con edificios públicos, algunos templos o palacios, y que esto se desarrolla en forma muy fuerte en el bronce antiguo 2 y 3. No es por casualidad que estos signos aparecen en forma masiva en estos sitios y no antes. ¿okay? Nosotros. El, el, el otro paso, es decir, que queremos hacer y que estamos buscando líneas de investigación y colaboración con colegas que trabajan en lo que se llama aprendizaje automático. Esta es mi traducción y perdónenme, por ahí no es exacta del inglés y del hebreo y en lo que se llama morfometría geométrica en el sentido que eh, nos puede ayudar a hacer una diferenciación de los diferentes tipos de signos de su conformación o comunidades o como grupos, por un lado, y en el segundo caso, nosotros queremos saber ir desde el punto de vista de las técnicas, si se puede observar las diferentes manos, los diferentes movimientos de los signos, a ver si fueron hechos por las mismas personas o no. Es decir, no es lo mismo que la, el mismo signo fue hecho por 200 personas diferentes, que el signo fue hecho por dos o tres personas. O sea. Si la cantidad de alfareros son tres que hacen el mismo signo, no es lo mismo que si la cantidad de alfareros son 300 y si esos alfareros lo hicieron en cuatro o cinco lugares diferentes del de levante meridional, por ejemplo. Eh, esto es otro tema que nosotros queremos estudiar eh, con todo tipo de sistemas que tienen que ver con, eh, con relevamiento de, eh, de eh, tres dimensiones, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, en un, en un, en un estudio que, que se ha hecho muy cercano, que se ha publicado no hace mucho tiempo, se estudiaron en las ostracas hebreas si los que escribían los escribas eran los mismos según el tipo de letra. Y esto se hizo también con un sistema de, eh, de morfometría geométrica y se, se, eh, se pudo dilucidar que hay cuatro o cinco escribas diferentes en el mismo sitio, por ejemplo, en las ostracas de Arad. Okay. Eh, y para concluir, por supuesto, el estudio de un especialista en epigrafía, que nosotros no lo somos, debe, tener, debe formar parte, y no solo de epigrafía, sino lo que tiene que ver, por supuesto, con el estudio de la semiótica de los signos y de, la, de lo que sería todo lo que tiene que ver con todo tipo de lenguajes que no necesariamente son los lenguajes formales que nosotros estudiamos, el hebreo antiguo, el egipcio, acadio, etcétera, etcétera, sino que son tipos de, 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 de idiomas, de signos que se ve que esta gente utilizaba para comunicarse entre sí y que seguramente un grupo, un público un poco más amplio debía entender y por lo tanto esos signos se hacían y, se, y podían ser entendidos. Ya sea en la cerámica, que es el punto que nosotros estudiamos, o en otro, en otro tipo de elemento, como por ejemplo en los raspadores de pedernal. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hemos hecho eh, que la charla esta ha sido clara. Buenos días a todos. Buenas. Un poco más tarde, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bueno, Yanir, muchísimas gracias por la ponencia. Abrimos el espacio del chat para, para preguntas y, y, y comentarios. Por mi parte, bueno, o sea, volver a agradecer para aquellas personas que lo estuvieron siguiendo desde el minuto uno, se habrán dado cuenta de dos cosas. Primero, lo, lo reciente de la investigación. Eh, estamos casi en la cocina del investigador, ahí mismo en Israel, con, con estas nuevas evidencias, que por lo menos eh, en mi caso desconocía, imagino que también gran parte de ustedes. Y por otro lado, la, la rigurosidad. Este, de, del análisis, toda esta serie de parámetros que compartió eh, Yanir Milevski que seguramente habrán ameritado más que un debate sobre cuáles sean los parámetros a, a determinar y cómo combinarlos ahí con, con los colegas. Por mi parte, para, eh, para abrir la ronda de preguntas y comentarios, yo quisiera bueno, tratar de profundizar un poco más eh, en esta vinculación con el tema de la escritura, porque, a decir verdad, algo que ha llamado la atención a más de un investigador es que, eh, a pesar de que el territorio ¿no? de, de Palestina Antigua estaba eh, entre dos grandes civilizaciones, que justamente uno de sus rasgos más característicos son los sistemas de escritura, como el caso del jeroglífico egipcio y el uniforme mesopotámico, y sin embargo, la, los documentos escritos, son muy pocos y hay que esperar recién hasta fines del bronce medio, bronce tardío, y aún así bastante pocos, incluso para la época del hierro, ¿no? cuando ya está el tema también de, de los textos, los debates en torno a la redacción de los textos bíblicos. Ahora, eh, es evidente que había distintos sistemas de signos que se empleaban en, en todo el cercano oriente y, particularmente, en esta región, y que no, este, no pueden ser todavía considerados como sistemas de escritura propiamente dichos. Con respecto al tema de la administración, al tema de la contabilidad, ¿hay alguna línea de investigación en torno al tema de las matemáticas y al tema de la contabilidad para seguir abordando este tipo de signos, Yanir? Perdón, perdón ¿podés repetir? No escucho bien. Muy bien, la pregunta iba a que, bueno, el trabajo veo que está orientado hacia el tema de la, de la escritura. Eh, pero mi pregunta, Eva, si hay alguna línea eh, o alguna hipótesis orientada a profundizar en la línea de las matemáticas y de la contabilidad, a, a, a vida cuenta que tienen que ver con la administración y posiblemente con estas eh, instituciones que surgen con, la, con el urbanismo, ¿no? con la urbanización. Ok, sí, esa es una de las posibilidades que se han planteado, pero en realidad nadie... Eh, Nadie ha eh, hecho en concreto una, una, eh, una exposición de las posibilidades que podían eh, representarse en números, en, en formas matemáticas, y por eso eh, eh, nosotros hemos consultado a alguna gente que, que se dedica a eso, pero, eh, por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv, eh, eh, Eli Piasecki, que es en realidad un matemático, y otro muchacho, Ari shaus que también trabajan en son matemáticos también. Y eh, yo digo eh, eh, en realidad por También Brean, en el caso de Egipto, en el cual, en el cual se conocen bien los los, los eh, las formas de escritura de números, ¿no? Por supuesto. Eh, y algunos que después el, el, las lenguas semíticas, en el caso en el, en el, en el hebreo, en el palio hebreo, se han tomado. Pero nosotros estamos abiertos a, toda, a todas las propuestas y nosotros mismos, digamos, tenemos más preguntas que respuestas. También en el caso de esto de los números. Es decir, esto es una, una de las posibilidades. Es decir, nosotros creemos que los signos no tienen que ser algo homogéneo, sino que pueden reflejar varias realidades. En el sentido de diversos, inclusive eh, formas o, o sistemas o subsistemas dentro de las marcas. Es decir, no es una sola cosa. Ok, bueno, de paso comento que tenemos casi 80 personas conectadas al Zoom de distintas partes del mundo, no solamente de Argentina, sino también de, de América, incluso de, de Europa. Muchas felicitaciones, excelente la presentación, Yanir, también desde, desde Brasil o Portugal, también hay felicitaciones. Y hay una pregunta eh, que también surge acá en el chat, con un tema complejo, si los hay, es qué papel puede jugar el tema de la memoria y la reproducción en este tema. Yo le agregaría que es realmente notable la persistencia ¿no? de estos signos a lo largo de los siglos, de los milenios, seguramente el significado varió, ¿no? Pero las formas, las grafías parecen permanecer casi invariables. Ok, eh, muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Eh, ok, el tema de la memoria, por supuesto, es un tema muy amplio y que se discute eh, hoy en día en, to en todo lo que sean las humanidades, la arqueología, la historia, la, eh, la sociología. Eh, yo mencioné la palabra ayuda a memoria. Creo que eh, en ese sentido es algo bastante, no sé si es la pregunta, pero tiene que ver con recordar elementos del, del proceso de trabajo mismo, por ahí del alfarero, u otro tipo de trabajo, por ejemplo, el trabajo de los constructores de Irel Medina, etc. Eh, ahora, ¿cómo funciona la memoria? Como vos decís que esto se va transmitiendo miles de años y son los mismos signos, a, a propósito, los signos que hay, aunque en menor cantidad, esto es interesante de ver, en la época del, del hierro, en, en, eh, en el levante meridional, también sigue habiendo algunos signos que son similares a los que yo mostré del, del bronce antiguo, cuando ya hay escritura. ¿ok? Y esto sigue desarrollándose en forma quizás autónoma. Pero obviamente acá hay un elemento de memoria desde el punto de vista, llamémosle, tanto del objetivo por ahí de las marcas, como de, yo diría, por ejemplo, eh, tipos de, de trabajo, me a ver, no, no quiero, quiero buscar la palabra exacta, de trabajo técnico que se, va, que se realiza sobre... Un, que tenía un origen determinado y que tenía una explicación determinada mil años antes y mil años después o dos mil años después, quizás ya no tiene ese mismo sentido. Tiene otro sentido, pero se sigue haciendo. ¿okay? Se sigue haciendo como se seguirán haciendo, por ejemplo, algunas decoraciones en la cerámica de elementos que funcionalmente ya no tienen ningún ningún objetivo. Por ejemplo, si ustedes eh, piensen, en lo que se llama decoración de, eh, de sogas, en inglés rope decoration. O sea que, por ejemplo, en el esto aparece mucho desde el. Eh, voy a dar el ejemplo en el Levante Meridional, en Palestina, el calcolítico rasuliense utiliza estas, estas sogas, marcas de sogas, que son en realidad decoración. Okay, no es la soga en sí misma. Luego el bronce antiguo, uno, el dos, el bronce medio. Okay, esto va, va mermando, pero mil, dos mil años, okay, el utensilio ya no tiene sogas. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento quizás en el, en el neolítico cerámico se utilizaban sogas para atar y mantener eh, la jar, las tinajas, las jarras, etcétera, etcétera. Luego... Las sogas ya no se siguen utilizando, pero la decoración que se utiliza sobre estas vasijas mil años, dos mil años, tres mil años después, memorizan en un sentido la utilización, la utilización de sogas en la cerámica y así lo vemos nosotros. Es decir, ¿cómo hay que entender? Entonces, aquí no hay un, un elemento funcional de la soga. La soga ya no, no tiene ningún objeto. Eh, eh, pero rememoran uno, un estudio, a ver, eh, a ver, yo no quiero utilizar una palabra rimbombante, pero sería algo así como etnogenético de la utilización de sogas en la cerámica, que lo vemos mil, dos mil, tres mil años después. ¿Ok? Y las marcas al principio deberán tener una función y quizás históricamente van cambiando su función y quizás al final quedan, ¿ok? como cuando eh, en este estudio, por ejemplo, del Perú, se le preguntaba a gente por qué hacen las marcas, cuando en realidad la cerámica de tal o cual aldea o grupo de artesanos era bien conocida, aunque iba al mercado, supónganse de una ciudad grande, todo el mundo sabía que este grupo de cerámica pertenece a estos alfareros y este otro grupo. Ellos lo hacen de diferente manera, los otros lo hacen de diferente manera y aún siguen haciendo marcas. Y cuando le preguntaban a la gente por qué hacen las marcas, y dicen, no, bueno, porque mi madre lo hacía, mi abuela lo hacía, etcétera, etcétera. Muy bien. Pregunta por acá, ahí obvio. está, ahí está. Sí, 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 sí. Justamente sí. iba a dar la, la oportunidad de seguir preguntando. Porque se me hace largo escribir no, no encuentro los acentos, entonces me complico un poco. <laughs> eh, Yanir, este, bueno, buenísima la charla. La verdad, me, me, me pareció re interesante todo el trabajo que están haciendo. Te quería preguntar así muy puntualmente eh, respecto de las marcas incisas antes o después de la cocción. ¿Hay algún tipo de equivalencias o son siempre diferentes? ¿No? Porque es interesante ver si. Si lo que se introduce como marca eh, se puede hacer este, en el objeto que, vamos a decir así, que se da, con el objeto que se recibe, y esa marca puede ser equivalente o, o siempre es diferente. Eh, hay equivalencias. La mayor parte de, la, de las que se hacen después, nosotros tenemos nada más que creo que 13, y, eh, eh, y hay varias que son, eh, sobre todo las X o las cruces, ¿ok? O sea que en realidad estamos hablando de algo que es conocido, eh, pero se ha hecho después de la, de la cocción. Ok, ahora alguien puede decir, bueno, no, me olvidé de hacer la marca y la hago después. Podría ser también. Muy bien, acá bueno, comparto, surgen comentarios o apreciaciones, ¿no? Este tema aquí en el chat sobre significados que se. Eh, resignifican. Claro que hay un juego difícil de terminar, de definir, ¿no es cierto? Si estos signos son signos como tales o tienen una dimensión simbólica. Eh, quiero decir, posiblemente haciendo referencia a algo más allá, ¿no? De lo meramente eh, administrativo. Aquí hay otra pregunta de, de Walter, de Walter Calzato. Dice, eh, a ver, dice, en la última imagen aparece a la izquierda un ave con características antropomorfas. Eh, se pregunta por el origen ¿no? de, de esta imagen. Imagino que es aquí la que está compartiendo ahora mismo en la de agradecimiento. Este, ¿De dónde surgen estas imágenes? Bueno, eh, justamente yo me río porque estas imágenes las pusimos a último momento con Natalia eh, para, para hacer algo un poquito más simpático y en realidad... No, eh, bueno, podría ser un ave, no, no discuto con Walter en realidad. Nosotros lo habíamos clasificado en principio en el, con el grupo A por, por el tipo de líneas, fíjense, arriba y abajo, pero es, nosotros creemos que es más bien un, una persona eh, que tiene, eh, si tiene extremidades, una, digamos las extremidades podrían ser muy cortas y con dedos largos, ¿ok? Y lo que está arriba es la cabeza. Okay, por eso lo pusimos como hablando y diciendo muchas gracias. En el segundo caso es un animal que al principio eh, discutíamos qué tipo de animal es y como eh, mis inclinaciones eh, sudamericanas, eh, yo le, lo llamábamos el armadillo o el armadillo en porteño. Eh, pero realmente puede ser cualquier animal que tiene un cuello largo patas largas, cuerpo alargado y una cola larga, que por supuesto el armadillo no, no, no es exactamente, pero digamos que eh, a la pregunta de Walter, de todas maneras, eh, aquí lo que vemos es que, digamos, eh, estos alfareros también, un pequeño grupo de las, de las marcas también intentan ser un poquito más explícitas más, eh, más en formas más concretas, no solo... Símbolos, sino también o animales o personas. En el caso de otros sitios, hay más personas. Por ejemplo, en el caso de Telelabet en Siria, que Paula, Paula Sconso publicó, hay más eh, versificación de personas. Porque muchas veces las personas también aparecen con las manos en forma de orante, lo que se llama. Y aquí, en realidad, es como que la, las manos están para abajo. Pero también hay puede haber interpretaciones diferentes. Ok, bueno, ahí, ahí Walter quería seguir este, preguntando, pero perdonanos Walter, vamos a aprovechar para dar el espacio también a otros que también tienen preguntas y quieren participar. Y, y ya me adelanto a decir que esta sería, digamos, la última pregunta porque acabo de revisar el, el reloj y ya eh, en cinco minutos arrancamos con la, con la primera mesa de la jornada, suspendemos el receso porque, bueno, nos quedamos aquí. Eh, preguntando y debatiendo sobre este tema. Hace una pregunta a Daniela, Daniela Galdiano, eh, agradece, eh, reconoce que fue una muy interesante exposición. La pregunta está relacionada con la cantidad de cerámica encontrada, si eso es porque la cerámica se podía comerciar o intercambiar entre distintas zonas. Eh... Bueno, digamos que la, la cantidad de cerámica un poco engaña. Los, los números que mostramos es la cantidad de tiestos eh, identificables eh, que se han contado. ¿okay? Por supuesto, no quiere decir que esa es la cantidad de utensilios. Es decir, por ahí habría que dividir por 6 o por 10. Eh, tiene que ver, en realidad, la cantidad. También es un poco engañoso porque cuando uno excava y encuentra miles de tiestos, en realidad lo que encuentra no es lo que había hace 5.000 años o hace 5.500 años, sino cómo los restos en, una, en un proceso de lo que se llama de, 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 de posdeposición de, de se ha, ha producido eso y uno lo encuentra en la excavación. Y entonces la interpretación de cuántos utensilios realmente de cerámica había en el sitio, es un poco arriesgado decir. Digamos, yo por, por supuesto puedo decir de miles, de miles de utensilios, que quiere decir cuántos utensilios, por ejemplo, uno puede decir, en un año determinado, en ese sitio, con, digamos, unos cientos de personas o hasta miles de personas que vivían en ese momento dado. Eh, había, en ese, si uno iba y contaba todas las tinajas que había. No sé, es muy difícil. Parte de las tinajas se produjeron en el sitio y parte de las tinajas venían de otras zonas, como yo le dije, la mayor parte del este, o sea, de la zona del mar de Galilea. Entonces, es un poco difícil hacerse una idea de cuántos utensilios de cerámica utilizaban, si uno diría... Esto, ok, lo que yo quisiera saber, ok, cuántos, por ejemplo, cuántas eh, vajillas, cuál, cuál es la vajilla de una familia tipo, si existe la, la cuestión, en el bronce antiguo 1B, en el año 3100 a.C. Ok, si yo iría allí y haría un conteo, sería muy difícil. Se podría hacer una sugerencia. Nosotros además hay que, hay que tener en cuenta, cuando uno excava el sitio, quizás excavamos el 5% del sitio, o el 10% en el mejor de los casos. ¿OK? Entonces, la pregunta es, si ese 5% representa el 100%, o qué parte del sitio excavaste. Para saber si eso representa todo o si representa justo por ahí excavaste cerca de la muralla unos edificios muy lindos, como en las áreas A y B, eh, perdón, B y C, pero en, en otro lugar, eh, 200 metros, por ejemplo, para el lado, yo no mencioné, pero ahí estamos cerca del arroyo que se llama Najal Zipori, eh, allí había otras casas y todo lo que encontramos aparece en forma diferente los tipos de cerámica, la cantidad de cerámica, la cantidad de signos. No hay signos por ahí. No hay signos, no hay marcas de alfareros. Entonces todo esto cambia. Es, es, la discusión es muy larga y además que no tenemos tiempo, pero la respuesta mía es elusiva totalmente. Bueno, Yanir, muchísimas gracias. Lo, lo malo de lo virtual. Es que es muy difícil cerrar con un aplauso, pero bueno, te quiero volver a transmitir el agradecimiento a, a tus colegas, a Nimrod y a Talia, y, eh, y, y a usted y a vos. Así que, eh, dicho esto, eh, ya pasamos inmediatamente eh, a la siguiente mesa. Así que, Yanir, eh, deja. Ah, listo, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Yanir. Gracias a todos.